Ez da errexe izango ordezkaztia, Joseba. Decía que no va a ser fácil de sustituir a Joseba después de todo lo que hemos oído. Bueno, herri ordezkariak eta patronatuko kideak eta enpresen ordezkariek laguna guztiok eguerdion. Niretzako ore eta erantzunkizun izugarria da hemen egotea eta Tecnalia ordezkatzea zueri hitz egiteko eta nire hausnarketak zabaltzeko. Es un privilegio para mí el poder representar a Tecnalia y poder extenderos algunas reflexiones que quisiéramos hacer como cierre de esta jornada desde Tecnalia. Estos días estamos teniendo la oportunidad de ver cómo a varios políticos les preguntan en la televisión bueno, y cómo van a hacer el recorte de los 8.000 millones que les pide Bruselas, ¿no? Y prácticamente todos contestan que estemos tranquilos porque las políticas sociales no van a ser afectadas. Yo no le he oído a ninguno decir tranquilos porque nuestra política de inversión en ciencia, en investigación e innovación no va a ser afectada. A mí, de verdad, me gustaría escucharlo, porque la calidad de vida depende del crecimiento económico y el crecimiento económico depende de la innovación. No hay política social si no tenemos crecimiento económico, si no tenemos un crecimiento económico inteligente. Y nadie lo niega. Por eso, hoy hemos traído propuestas para la generación de riqueza, para el crecimiento. Y no es difícil, porque las bases académicas de teoría lo dicen y está todo el mundo de acuerdo. Hay que poner el eje en la industria. Hay que centrarse en la industria y en los segmentos de alto valor. Por eso pedimos que se proteja al entorno industrial, que es el que está generando riqueza, que a su vez está permitiendo que también crezcan otros servicios de valor añadido, anexos a la industria. Los que hoy nos reunimos aquí, pues, tenemos, y así lo entiendo yo, la responsabilidad de preservar el estado del bienestar. Quiero asociar con claridad la innovación tecnológica y el estado del bienestar, generando riqueza basada en esa innovación. Pero también es verdad que tenemos que dar todos globalmente un paso adelante más decidido y pasar de la retórica de la innovación, que nos ocupa muchas horas, ¿no?, a la práctica de la innovación. Creo que todavía existe mucha diferencia entre las palabras y los hechos. Existe mucha diferencia entre las intenciones y los presupuestos. Solo me faltaba, Joseba, el del Fondo Monetario Internacional, que también dice que el futuro es ese, ¿no? Y es verdad. Y además es verdad hasta el punto de que no solo Euskadi, todas las sociedades desarrolladas e incluso aquellos países emergentes han fijado la innovación como el verdadero eje de competitividad de las naciones. Por lo tanto, no se trata de decir si vamos a innovar o no, eso no es una opción. Lo que tenemos que decidir es sobre qué bases vamos a innovar, qué es lo que vamos a hacer distintos para que seamos apreciados. Yo me voy a atrever a dar hoy tres claves para esa innovación. La primera es innovar basándonos en nuestras fortalezas. Todos hemos hecho ejercicios DAFO, y mi impresión es que pasamos excesivo tiempo y gastamos excesiva energía en las debilidades. Yo creo que tenemos que innovar basándonos en nuestras fortalezas. Tenemos que fortalecer nuestras fortalezas. Es la única manera de diferenciarnos de verdad. Innovar en las debilidades nos llevará a espacios comunes, a océanos rojos, a la mediocridad. Y nosotros hoy lo que queremos es océanos azules. Este es el ejemplo de lo que está pasando con el mercado de la telefonía, donde alguien innovó y al final todos están haciendo prácticamente lo mismo y terminan compitiendo por costes, ¿no? Este es la batalla de abordar las debilidades y yo creo que lo que tenemos que hacer es, como decía, fortalecer las fortalezas. De hecho, Euskadi ha hecho precisamente eso. Ha fundamentado su estrategia de especialización inteligente en las fortalezas que arrastraba Euskadi y las ha proyectado hacia el futuro en el ejercicio RIS-3 que está luego recogido en el PCTI 2020. A mí me parece que es un ejemplo formidable de cómo proyectar las fortalezas. Y otro ejemplo que también me parece que es extraordinario es el que hemos visto hoy, el de Cadenas Vicinay. Muchas veces la investigación, no sé si por culpa nuestra, ¿no?, se ha asociado a sesudas personas con batas verdes y pipetas trabajando en salas blancas, ¿no? Y hoy hemos visto un ejemplo de cómo una empresa de aquí, lo que ha conseguido es encaramarse al liderazgo mundial en la fabricación de cadenas. Un producto que si miramos hacia el pasado nos perdemos, ¿no?, en la cantidad de miles de años que tiene. Y cómo, basándose en las fortalezas y en esa innovación, ha conseguido liderar un mercado tan complicado. La segunda clave es que debemos innovar prestando atención a los retos, a los problemas, a los desafíos. Normalmente las oportunidades vienen disfrazadas de problemas. Hoy hemos visto algunos casos muy claros. Tenemos que estar atentos a esas oportunidades, a esas necesidades. En Tecnalia, en ese plan estratégico al que ha hecho referencia Joseba, hemos identificado 6 áreas de oportunidad, 6 desafíos que tenemos como sociedad. Y es donde creemos que pueden identificarse oportunidades de negocio. Hablamos del cambio climático y escasez de recursos, de la fabricación avanzada, de la energía baja en carbono, que ha sido la gran protagonista hoy, la salud y el envejecimiento, el mundo digital hiperconectado y el hábitat urbano, cómo las poblaciones en el mundo se están moviendo a la ciudad en un movimiento con una tendencia clarísima. Queremos convertir estos desafíos en oportunidades. Y el tercer elemento para cómo innovar sería innovar orquestando alianzas. En primer lugar, porque colaborar, hacer alianzas, es una manera formidable de paliar, de neutralizar esas debilidades a las que hacíamos referencia antes. Centrarnos en las fortalezas y, para suplir las debilidades, colaborar y hacer relaciones con terceros. Porque no podemos limitar nuestra capacidad de hacer y nuestro saber a lo que tenemos dentro de casa. Hoy, y hemos visto también ejemplos extraordinarios, los problemas son muy sofisticados y requieren abordajes sofisticados. Y por eso tenemos que tener una habilidad especial para ser capaces de poder hacer esa propuesta de valor tan interesante. Y es más, quiero proponer a Tecnalia como un elemento de vuestra propia ejercicio de orquestación. Tecnalia son casi 1.500 personas con un nivel de conocimiento muy especializado que está en disposición de trabajar con todos vosotros en ese proceso de innovación para acompañar, para trabajar como un socio hombro con hombro en esos ejercicios de innovación. Porque también Tecnalia está haciendo su propio ejercicio de orquestación. Y hoy hemos tenido oportunidad también de ver a nuestros colegas de Noruega, de Sintef. Estamos haciendo más colaboraciones con la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos una relación cada día más estrecha y más fructífera con la Universidad del País Vasco a través del campus de Euskampus. Y también estamos aumentando nuestra relación con los centros europeos. Con los centros europeos similares a Tecnalia, conformando la Alianza Medici, que es un grupo de más de 10.000 investigadores en distintas áreas de conocimiento que tienen como único objetivo aumentar la competitividad de la empresa europea. También quiero hacer una referencia a nuestro vínculo con ORE Catapult y el que reafirmemos aquí nuestra relación con ellos también nos retrotrae a un tiempo en el que Bilbao y Gran Bretaña tenían otra relación, tenían una relación en aquel tiempo más relacionada con el fútbol. Que el que sea esto en San Mamés también tiene su gracia, ¿verdad? En aquella época la relación llevó a la constitución de un club de fútbol, bien conocido, y hoy juntamos fuerzas para generar actividad económica en el entorno de ese mar que nos une a los dos. Entonces, tres claves para la innovación. Fortalezas para dar respuesta a los retos y apoyados en las alianzas. Con toda la humildad, pero también con toda la ambición, Tecnalia quiere ser un agente activo en la transformación de la industria vasca. Y por eso nos complace tanto organizar la jornada de hoy. Una jornada que además ha servido para recoger claros ejemplos de lo que estoy diciendo y cuáles son esas claves de innovación. Hemos tenido de ver distintas oportunidades de abordajes en términos de innovación y de negocio, en el gran reto de conseguir energía renovable. Hemos visto ejemplos en distintas fases de lo que sería la cercanía al mercado, siempre con la innovación como denominador común. Hemos visto la capacidad de crear cadenas de valor que constituyen una propuesta realmente competitiva a nivel mundial. Hemos visto cómo las empresas se han basado en la fortaleza para crear esas soluciones y hemos visto visto y entendido que esas soluciones solo se pueden conseguir desde el punto de vista de la colaboración, orquestando esas alianzas tan complejas. En definitiva, Tecnalia está al servicio de la industria. El cliente, el impacto en el cliente es lo único que justifica nuestra existencia. Y ese es algo en lo que vamos a seguir trabajando. Pero hay que darse cuenta que Tecnalia es el resultado de 60 años de trabajo de miles de personas. Por eso creo que es algo que tenemos que cuidar, que es algo con el que tenemos que seguir trabajando, dando oportunidades y exigiendo resultados. De hecho, la apuesta de Tecnalia por el mar tiene más de 10 años. Imaginaos todo el tiempo, la dedicación, inversión que hemos dedicado para que al final haya posibilidades de negocio. Eso requiere mucho esfuerzo, pero también requiere un entorno social, requiere inversión, requiere sostenibilidad, y eso es algo que necesitamos. Necesitamos empresas que toleren el riesgo, que vengan con nosotros a identificar sus oportunidades, como en su día hizo Vicinay. Os necesitamos a todos para que esas apuestas de largo plazo al final fructifiquen. Es más, yo me atrevería a pedir el que se ponga en marcha un fondo soberano que lo que nos permite es acometer acciones de innovación de mayor envergadura, donde administración, donde entidades financieras y empresas tractoras sean capaces de ponerse a trabajar conjuntamente para jugar un papel protagonista en el mundo de la innovación. Un mundo de la innovación complicado, complicado que, como ayer nos decía el profesor Kevin Morgan, no obedece a un proceso lineal. No hay una relación muy directa entre los outputs y los inputs. Porque a veces hemos asumido que la innovación es un proceso mecánico y no lo es. Es un proceso orgánico, es un proceso humano. El conocimiento, lo que son las relaciones, la capacidad de arriesgar, la capacidad de colaborar, eso al final no depende de un sistema mecánico, son relaciones humanas, estamos en el ámbito humano y los sistemas humanos necesitan condiciones para funcionar. Se habla mucho en nuestro ámbito del Valle de la Muerte, como ese camino que hay que transitar entre la investigación y la innovación. Se llama así porque hay un lugar en Estados Unidos, el Valle de la Muerte, que es el lugar más caliente y más seco que existe en América. No crece nada allí. Pero en el invierno de 2004 ocurrió una cosa insólita, y es que llovió. Llovió 150 milímetros y en la primavera de 2005 ocurrió un fenómeno, y es que el valle se cubrió de una alfombra de flores. El Valle de la Muerte se cubrió de una alfombra de flores. Es decir, el valle no estaba muerto, estaba durmiente. Debajo tenía esas semillas de posibilidad, esperando a que se dieran las condiciones correctas para que la vida surja como un sistema orgánico que es. Si se dan las condiciones, la vida surge, ocurre siempre. Y la innovación es una cosa parecida. Si damos a las personas otro sentido de posibilidad, otras expectativas, otros incentivos, cuidamos los intereses, las posibilidades, las relaciones, al final la innovación indefectiblemente se producirá. Todos tenemos que aportar para que la innovación se produzca, para que estas condiciones se den. Los grandes líderes saben que cuando se habla de sistemas humanos, el ordeno y mando funciona poco. Lo que se trata es de condiciones de clima, ¿no? de crear esas condiciones, y si somos capaces, la innovación florecerá. Ese es el gran reto que tenemos y en ello estamos. Y en ello nos queremos encontrar con todos vosotros. La confianza, la base de esta relación, que es la base de esta relación, la confianza no tiene precio, pero sí tiene valor. Por lo tanto, es algo que nos tenemos que ganar día a día. Y ahí está nuestro empeño y compromiso. Y en ello dependerá el futuro y la prosperidad de todos. Bueno, ez dut bukatu nahi, Josebari eskerrak eman gabe, Joseba. Bera izan da kontzeptu askoen arkitektua eta bera izan da baita ere eredu guretzako. Egia esan erronka desente, erronka handia daukagu, berak erakutsitakoa aurrera eramateko. Badakigu atletik zale amorratua dela, baina badauka beste talde bat, bere bihotzean, eta talde hori Tecnalia da. Joseba, eskerrik asko, bihotzi bestetik. También quiero agradecer a todas aquellas organizaciones y personas que han participado en los órganos de gobierno. Porque ahora nos toca cambio de patronato y ha habido, pues, calculando así, grosso modo, casi 150 personas que han participado de distinta manera en los diversos modelos de gobernanza que hay en Tecnalia. Es un trabajo desinteresado que nos ha permitido estar cerca del mundo de la empresa y sin su trabajo, sin su colaboración, hoy en día Tecnalia no sería lo que es. Con Javier Mazábal al frente durante estos 6 años, pilotando pues, ese grupo de empresas que, insisto, han sido determinantes en el propio diseño y la definición de lo que es Tecnalia. Hizlariak ere eskertu nahi ditut, nola ez, beraien eskuzabaltasunagatik. Muchas gracias a todos los ponentes por compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante y es de verdad un honor para Tecnalia el tener la posibilidad de contar con ellos para un acto así. Eta eskerrak etorri zareten guztioi. Tecnalia familia handitzen doa poliki-poliki eta harro sentitzen gaitu. Gracias por venir y esperamos seguir construyendo juntos riqueza y bienestar para este país. Eskerrik asko.